Yo me lo encuentro y le pongo una bofetada. ¿No has hablado con él después de que pasó todo esto desde hace pues ya tiempo? ¿Nunca hablaste con él? O si hablaras, ¿qué le dirías? Óyeme, pero ¿qué te pasó? No, no le diría nada. Creo que la cosa está extremadamente clara, ¿no? Un traidor, un tipo malo, una mala persona que solo persiguió, destruyó, odió y se pasó de impostor 10 años con nosotros. Y ahora somos los ladrones, los corruptos. Bien. Él es el que maneja todo, porque le dieron todo el poder del Estado, con una consulta mañosa apoyada por los medios de comunicación, ¿no? Para perseguirnos. Entonces él maneja la fiscal, él maneja las cortes, él maneja consejo de judicatura y solo se ha dedicado a perseguir. Que no merece ni siquiera que le digamos la palabra. Él ya tiene un puesto asegurado en el basurero de la historia. Bien. El problema es que está destruyendo el país. Estamos en una emergencia sin precedentes en historia del Ecuador y en historia de la humanidad. Necesitamos gobierno. Bien. La última pregunta sobre este tema. ¿Cómo resuelves o cómo resolver el problema que estamos viendo en Ecuador? ¿Qué se va a hacer con tantos hospitales colapsados, la incapacidad de dar sepultura digna a los muertos? ¿Y qué le recomendarías a los ecuatorianos que te están viendo y que te van a ver al rato en YouTube? Primero, un gran abrazo a mi pueblo, a mi gente. No saben qué destrozado estoy en lo interno por lo que está pasando, ver esas escenas de dolor, ver esos muertos tirados en las calles. Yo, en las últimas horas, tengo dos profesores que han fallecido, un compañero de colegio, tengo un gran amigo que está extremadamente grave. Entonces, no es un video que tú ves de otra parte del mundo. Estás viendo tus lugares entrañables, tu barrio, donde jugabas de niño, tus amigos que se están yendo, tus maestros. Entonces, es extremadamente duro. Primero, a mis hermanos ecuatorianos, mi abrazo solidario. Por saludar, pues se me escapó la pregunta. ¿Me la puedes hacer de nuevo, por favor? Sí, ¿cómo vas a resolver, o bueno, cómo Ya, resolverías el problema? entendí. ¿Cómo se resolvería ahorita? Porque es urgente, es súper Ya. urgente. La soberbia es tal que Cuba nos ofreció, por ejemplo, apoyo. Nunca se lo pidieron. No solo eso, sacaron a los 400 médicos cubanos que teníamos trabajando en Ecuador, porque no los necesitábamos. Por este tipo, por su servilismo a la derecha, entonces nada que ver con Cuba. Desde el principio se dijo, pidan ayuda a China, pidan ayuda a Cuba, pidan respiradores, no hicieron nada. Ojalá todavía haya disponibilidad de todos esos recursos, pero lo más importante, que se cumpla estrictamente el aislamiento, pero no es solo ordenar quédate en tu casa y muérete de hambre con tus hijos adentro, no. Hay que hacer todo un sistema logístico con las Fuerzas Armadas, en lugar de llevarlas a reprimir, para que lleven alimentos y bienes básicos y las familias se queden en las casas. Primero. Segundo, hay que multiplicar por lo menos por tres la cantidad de pruebas diarias. Con la prueba, un portador del virus asintomático que no tiene ningún síntoma todavía, se detecta que es portador, se lo aísla y se sabe con quién tuvo contacto. Entonces se determina la red de contagio y se puede atender de mejor manera el problema, la epidemia. Tercero, equipar los hospitales. Debieron buscar urgentemente más respiradores. No solo el respirador, se necesita el especialista. Capacitar urgentemente médicos de otras especialidades para la emergencia, pedir ayuda a Cuba, pedir ayuda a China, ¿no? Equipo para nuestros médicos. Contratar urgentemente hospitales móviles. Yo contraté dos hospitales móviles, no fue por una emergencia, pero ¿cómo han servido esos hospitales móviles frente a una emergencia? Traer más hospitales móviles y tener mayor capacidad de cuidados intensivos, de camas hospitales en el corto plazo. Pero se necesita liderazgo, se necesita iniciativas, se necesita solidaridad, se necesita conmoverse por la desgracia ajena, se necesita compromiso y no existe nada de eso. Pero si dice que no hay dinero, ¿cómo le va a hacer? Es que si hay, pues. Hubo para pagar la deuda, no te estoy diciendo que sobra, pero le hemos dado las soluciones. Reasignando el presupuesto del Estado se pueden liberar 2.600 millones para la emergencia. Prohibieron que el Banco Central, en dolarización ni siquiera se necesita Banco Central. Las reservas no son para respaldar una moneda y básicamente son los depósitos del sector público. Prohibieron que preste esa plata al propio sector público y la mandan fuera del país. Si revierten esa ley absurda, torpe, tonta, tendríamos 2.500 millones de financiamiento. No se puede pagar la deuda externa. Son 4.000 millones que se tuvieran que pagar en el resto del año. Te cuentas ahí cuánto se puede liberar, 6.500, 8.500, 9.100, que sea la mitad de eso, que sean 5.000 millones. Réstale el déficit fiscal, que era unos 3.000 millones, 3.500, que sean 1.500, 2.000 millones que se podían liberar. Pero ya con 2.000 millones se puede hacer muchísimo más. Con los 300 millones que pagaron en bonos, cuyos tenedores no son extranjeros, es la banca privada ecuatoriana que está en el poder
apoyando a Moreno, con esos 300 millones, ¿cuánto se hubiera podido hacer? ¿Cuántas miles, centenas de miles de cajas de alimentos se hubieran podido elaborar? Bien, pues ahora sí, al toro, como se dice en España. Hablemos de la sentencia, Rafael. Te sentenciaron a 8 años de prisión por el delito de cohecho, construir una red de sobornos que se embolsó de 7 millones de dólares hasta 21 millones, según la Procuraduría del Estado. La pregunta es, en la Corte Nacional que te sentenció, el máximo tribunal de justicia del país, ¿no hay justicia? ¿Son corruptos? Por supuesto, como te decía, este tipo se apoderó de la justicia, hicieron en el 2018, ¿no? Ya antes de eso, con la presión mediática y la presión política, sometieron a muchos jueces. Se llama lawfare, judicialización de la política. Lo que no pueden lograr en las urnas lo tratan de lograr en tribunales vendidos. Entonces, son dos patas las del lawfare. El linchamiento mediático, que todos los días que eres un corrupto, el sobrecosto, un contrato que fue reajustado, que costaba 300 y costó 500, te dicen que es sobreprecio, es corrupción, costó 200 millones más que se embolsicaron, se lo robaron. No, fue más un movimiento de tierra, el camino adicional, la obra adicional. Pero así han tenido engañada a la población 3 años. Entonces prepara el ambiente, los medios, y ya jueces obsecuentes lo único que hacen es copiar los titulares, ¿no? Entonces eso hemos tenido 3 años, pero el 2018 hicieron una consulta absolutamente inconstitucional, sin control de la Corte Constitucional, nunca visto en Ecuador, ¿no? Que les permitió por medio de un consejo apoderarse de todo. Fue un golpe de Estado y fue como una mini constituyente, pero sin legitimidad democrática, sin que haya votado la gente por eso, y cambiaron 150 autoridades de control, pero cambiaron consejo de judicatura, consejo electoral, Corte Constitucional, todo en forma ilegal, todo en forma arbitraria, jueces, fiscales, superintendentes. Entonces, en este momento, tenemos 60%, hicieron una evaluación totalmente sesgada, y de los jueces nacionales que habían entrado por concurso de merecimiento quedaron 40%, 60% son jueces encargados. A mí me ha juzgado un juez encargado que llegó a la Corte el 12 de febrero. El 1 de marzo llegó una nueva secretaria de Fiscalía, Marta Kais. Resulta que es la compañera de este juez León, así lo compraron, ¿no? Condena a Correa y le damos trabajito a tu compañera. Tienen una hija de 8 años, que no nos interesaría, ¿no? Si es que no fuera porque es corrupción, hay colusión, hay conflicto de intereses, ¿no? De hecho, este juez se llama Iván León y la niña se llama Ivana, ¿no? Se ha demostrado una filtración de documentos, cómo coludían, intercambiaban datos del proceso para condenarlo. Eso es fraude procesal por todos lados, asociación ilícita, tráfico de influencia. Entonces, todo eso hemos tenido que enfrentar. Pero lo básico, no existe soborno en la organización criminal, tontería, no existe. Existe una asesora abusiva que hizo una empresa propia y a nuestras espaldas se hizo contratar de empresas como Odebrecht y qué sé yo, ¿no? Y cuando la pillan por esas maniobras, les dice, como siempre, ¿no? Como hicieron con Lula, con Cristina Fernández de Kirchner, mira, si no acusas a Correa, te metemos 40 años. Si lo acusas, son 4 meses. Entonces, pues, acusan a quien sea. Y de ahí, ¿no? Por lo que ha hecho esta señora, entonces es culpable del presidente de la República. Es una payasada. Esto no va a resistir el menor análisis a nivel internacional, pero eso toma 6 u 8 años. Y mientras tanto, nos inhabilitan políticamente. Oye, Rafael, perdón por preguntar, pero estás describiéndome un Ecuador de un lado, pues, muchos corruptos, y del otro lado, pues, muchos ecuatorianos que solamente están viendo y no hacen nada como pueblo. ¿Cómo es eso? Eso es Latinoamérica. Primero, yo no creo en ese maniqueísmo buenos y malos. No todos somos capaces de las mayores noblezas o las mayores vilezas. Segundo, la gente no entiende que la corrupción es la lucha de todo un pueblo. ¿Y por qué no la entiende? Porque somos muy tolerantes con la corrupción. Entonces, siempre para desfogar muchas veces nuestra frustración, de que entendemos que somos muy tolerantes, entonces para no quedar mal, tengo que demostrar lo malo que es el otro. Cuando hay un caso, ya se acabó la presunción de inocencia, métanlo preso, crucifíquenlo. Pero cuando veo que mi vecino entró al servicio público y a los 3 meses tiene 2 carros más, 3 casas y me invita al bautizo del hijo con tremenda fiesta, es evidente que está robando, pero voy a ir a la fiesta. Eso pasó, ¿eh? Pasó con un gerente de refinería, que yo estuve muy contento. La refinería está en una provincia muy pobre que se llama Esmeralda. Primera vez en historia que el gerente era de Esmeralda, un tipo joven. Se casó, hizo tremenda fiesta, fue toda la élite de Esmeralda. Era evidente que estaba robando. Y cuando explota el caso, así el corrupto es Correa, porque él debió adivinar. Pero los que fueron a la fiesta, sabiendo que era imposible que se la financie con su sueldo, no pasa nada. Entonces somos muy tolerantes con la corrupción, y para desfogar tal vez nuestras culpas,
Cuando vemos un caso de corrupción, somos los primeros en lanzar la primera piedra, rasgarnos las vestiduras. Así no se va a solucionar la corrupción. La corrupción se va a solucionar racionalmente, sin hacer tampoco una payasada, politiquería, la lucha contra la corrupción, con adecuadas instituciones, con una justicia independiente, pero sobre todo, no tan solo con la sanción legal, sino con la sanción social y moral de todo corrupto y de todo acto. Y acto corrupto es hacer trampa en los exámenes, hacer trampa en la fila del registro civil, lo que muchas veces hacemos cotidianamente, ¿no? Sobre esto que dices de la sentencia, yo te pregunto, o sea, ¿falsificaron o inventaron las pruebas, la evidencia y los testigos a ti y a todo tu equipo de 17 personas, ¿no?, que también sentenciaron? Pero mira, ahí hay empresarios, altos funcionarios, ninguno ha dicho que ha habido soborno. Lo que hicieron fue muy malévolamente mezclar cosas. Por ejemplo, tenemos un fondo solidario en la presidencia, en nuestra propia plata. Yo ponía $400 mensuales durante 10 años. Con ese fondito, fondos privados, lo que no se podía atender oficialmente lo atendíamos nosotros. Por ejemplo, la computadora para el hijo del pintor que estaba arreglando la oficina, que me contaba que era un gran alumno, pero no tenía computadora, se le compraba computadora. La enfermedad experimental por una madre desesperada porque el hijo se le estaba muriendo, pero correctamente el sistema de salud no puede financiar estos métodos experimentales que hacen las madres, se lo ayudaba, ¿no? Entonces, eso, de eso estaba encargada esta asesora, lo mezclaron con supuestos financiamientos ilegales de campaña, que si fuera cierto, no es delito penal, es infracción electoral, pero tampoco es cierto. Por ejemplo, hoy, ese juez, mire el descaro, uno de los jueces ha dado una entrevista en televisión, los jueces dando entrevista en televisión cuando todavía ni siquiera tenemos la sentencia escrita. Se acabó la presunción de inocencia. Pero en todo caso, bueno, se me fue la idea, no te la retomo preocupes más adelante. Oye, no, en todo caso, a ver, mira, y habíamos dicho que si se habían forjado pruebas o no. Sí. Tenemos el peritaje, los archivos. Esto empezó con la denuncia de un pasquín digital de unos archivos electrónicos que habían a sus manos, ¿no?, que estaban disque en la computadora este asesor y nos nombraban a todos. Ya tenemos las pruebas del peritaje internacional de una empresa colombiana diciendo que eso fue hackeado en el 2016, que en el 2018 fueron manipulados, que fueron sembrados en esa computadora y no aceptaron las pruebas. ¿Te imaginas tú? En alguna ocasión visité varias veces, incluso he dado conferencias allá en Guayaquil y en Quito. Alguna persona me dijo que estaba molesta contigo, que porque tu hermano y la corrupción, y que porque tenías hijos en el extranjero y vivías con lujos mientras otros estaban en la pobreza. ¿Qué le decimos a esas personas, Rafael? ¿Cómo es la infamia, no? ¿Cómo son las tonterías y la gente que habla por hablar? Primero, sí, mi hermano hizo a mis espaldas contratos ilegales con el gobierno. Y le cortamos todos los contratos, nos metió 10 juicios, los 10 le ganamos, recuperamos todo el dinero y no me hablo con mi hermano desde el año 2009. Y no tengo hermano hasta el fin de mis días, porque no puedo permitir que un hermano le haga eso, no solo a mí, a la patria, ¿no? Mis hijos estudiando en el extranjero, mi esposa pasó 10 años siendo profesora del Liceo La Condamine, porque mi esposa es belga, habla francés, ¿no? Y gracias a eso, mis hijos no pagaban en el Liceo La Condamine. Y como fueron buenos alumnos, mis dos hijas mayores se ganaron becas de Francia, yo no tuve nada que ver, y se fueron a estudiar a Francia becadas. Pero mira cómo es la infamia, mira cómo es la desinformación. Y así muchas veces la gente se llena el corazón de rencor por cosas absolutamente equivocadas, pero buscan muchas veces ese rencor. Es como que si tiene alguna frustración y tengo que odiar y odio, y para justificar mi odio me tengo que inventar alguna cosa. Pues para eso estamos nosotros, para estos medios, que hablas lo que quieras y la libertad. Me parece abominable, Rafael, que en medio de la pandemia no se pudo aplazar por lo menos la sentencia para evitar el contagio. Esto muestra gran odio. Y ahora me vas a tener que explicar de dónde sale tanto odio contra ti. Pero primero déjame completar la idea que se me fue. Bien. Por ejemplo, otra prueba que forjaron. Contraté una perita, dizque formada en México. Después vimos que es educador de párvulo, que hizo unos cursitos en México que no sirven para nada. Que en base al perfil criminal determinó que había una estructura criminal y que la dirigía yo. Bueno, el periodo de investigación de 2012-2016. 2012, el vicepresidente era Lenín Moreno. Es tan tonto que no se enteró de la estructura criminal. O sea, todas esas son las pruebas forjadas, ahí no hay nada. O sea, ya también me acordé de lo que te iba a decir, que es muy, muy, muy importante. Entonces mezclaron todo. De repente, el pago de una empresa para, créeme, para la fiesta de Navidad de los hijos de los conserjes de Alianza País, que es perfectamente lícito,
Uy, escuché a ese juez decir, y las empresas financiaban hasta las fiestas de Alianza País, ¿no? Entonces así distorsionan todo. Entonces con mucha mala fe han mezclado cosas perfectamente lícitas, como lo dijo el CNE, para la impresión de que las empresas han pagado cosas ilícitas en campañas electorales a cambio de contrato, lo cual no existe. Por eso no existen sobornos. A lo sumo, habría una infracción electoral que tampoco existe, ¿no? Con mucha mala fe han manipulado. A ver, eso te demuestra también el grado de irresponsabilidad de esta gente y, como tú dices, el odio. Hacer en una crisis como la que enfrentamos, en tremenda pandemia, una audiencia que formalmente no tenía ninguna urgencia. Hay miles de casos esperando. De hecho, hubo un grave caso de corrupción detectado entre emergencia y la fiscal dijo, no voy a continuar porque hay peligro de contagio. Aquí se llamaron audiencias. ¿Por qué? Porque quieren acabar todas las etapas para tener una sentencia definitiva antes de fin de año y que no pueda participar en elecciones. Eso es todo. No les importó arriesgar a los jueces, a los abogados, a los periodistas. No les importa a los muertos en las calles. Les importa evitar que corra ese candidato y los derrote nuevamente. ¿Por qué ese odio? Por el mismo odio, porque algunos dicen que es mi temperamento, lo que dice este ciudadano, ¿no? Que tú repetías, que tengo a mis hijas estudiando en el extranjero, que tengo plata y cuestiones así. Entonces, ¿por qué odian a Lula? ¿Por qué odian a Evo Morales? Pues tipo más sencillo que él. No existe. No se engañen. No es porque somos simpáticos, antipáticos, autoritarios, no autoritarios. Es que porque por fin los pobres estuvieron en el poder. Por fin había igualdad para todos. Por fin esta gente pagaba impuestos. Por fin esta gente no ordenaba. Por fin se hacían políticas para el bien común. ¿Por qué buscar igualdad? La gente no cree en igualdad. Y eso es un rencor profundo. Por fin los medios de comunicación no te ponían en la agenda. Este es el gobierno de los medios de comunicación. El vicepresidente es radiodifusor. Un ministro es dueño de un diario. El secretario de comunicación es dueño de otra radio. Los periodistas más influyentes de derecha tienen a los hijos en consulados, embajadas, ¿no? Con nosotros no tuvieron nada. Entonces, primera vez en la vida, ¿cómo viene este mono? Mono nos dice a los Guayaquil, Sí. improvisado, y a no hacerme caso, cuando yo era el que decidía qué hacían o no hacían. Cuando con un titular se caía el gobierno, le he sacado 2.000 titulares y no pasó nada. Es un rencor fruto de esa soberbia, ¿no? Fruto de esa frustración que primer gobierno en la historia que no pudieron someter. ¿Pero tú crees que Lenín Moreno tenga la capacidad para ser el cerebro, la mente maestra de todo esto? No, ¿O no, 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 no. hay atrás algo más tremendo? No, por supuesto, es un títere. Detrás está hasta la misma embajada. Si el embajador de Estados Unidos da declaraciones del Palacio de Carondelet, y el tipo poco a poco fue mutando su equipo. Empezó con parte de nuestro equipo. Muchos traidores, pero oportunistas también, cuando vieron que ya las cosas iban mal, se les fueron. Los leales se fueron a pregúntale a Ricardo, el mes de noviembre del 2017 ya se dio cuenta. Era asesor presidencial, que eso era un desastre, que este era un traidor y renunció con Paola, el Pavón, con Virgilio Hernández. Entonces, poco a poco fue mutando y entregando el gobierno a la derecha, pero es un títere. Sobre todo tiene un grupo de chicos burguesitos que estuvieron con nosotros al inicio, pero por su vanidad, ¿no? Como no mandaban, como no estaban en todos los espacios, por sus ambiciones, se retiraron en el 2011 y de ahí enemigos a muerte. Nunca le hicimos nada. Nos dijeron de todo. Fueron libres de decirlo. Ahora esa gente con qué odio, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, nos persiguen día y noche. Entonces, ese grupo influencia muchísimo en toda esta persecución. Pero no es solo pues, ese grupo. Están los banqueros, están los grandes medios de comunicación, está la embajada, están los grupos de poder de siempre. O sea, Pelucones. Moreno le entregó el poder estatal a todos los grupos, a todos los poderes fácticos del país para que nos hagan pedazos. Bien. No, bueno, de hecho, el Fondo Monetario Internacional pues no tenía que haberle prestado a Ecuador porque no se necesitaba, si me equivoco, ¿verdad? A ver, ya con la orden de la corte, pues pueden pedir a la Interpol que te atrape, ¿no, Rafael? No, o sea, lo van a pedir, lo han pedido 10.000 veces, ¿no? Pero ya la Interpol lee, otra petición de la justicia ecuatoriana y la bota a la basura. Porque han pedido muchas, por lo menos media docena, no solo para mí, para otros compañeros, de alerta roja se llama, pero está tan desprestigiada la justicia, es tan claro que son casos políticos que no ha dado paso a ninguna Interpol. México. México después de 30 años empieza a dar asilo político. Porque eso significa reconocer que hay perseguidos políticos en Ecuador, por supuesto, como en las dictaduras. No es que te metían preso al del movimiento Izquierda Revolucionaria en Chile diciendo
está preso por ser de izquierda, por ser comunista. No, te metían preso porque ladrón, violento. Cuando salían muertos decían se dispararon entre ellos. Usted no va a decir, pues le estoy metiendo preso por ser comunista, por opositor. Entonces acá te calumnian, te tratan de destruir la reputación, pero es persecución política pura y simple. Entonces, va a intentar nuevamente. Claro, molesta mucho. Esto cuesta, yo llevo 2 años trabajando solo para pagar abogados, gracias a Dios no me ha faltado trabajo. Te limita la movilidad porque tienes que tener cuidado de ir a ciertos países con gobiernos de derecha que te pueden extraditar al Ecuador. Pero gracias a Dios, pues yo vivo en un país con Estado de Derecho, mi familia es binacional, y aquí no van a tener ningún éxito. E Interpol, ¿no? Ya tiene mucha experiencia de lo que está pasando en Ecuador y ya ve una petición de Ecuador y la bota a la basura. Bien, junto a ti, 17 acusados recibieron la misma condena de cárcel. ¿Tú cómo sabes que son inocentes y víctimas de este odio Ah, eso te aseguro que soy. cuando tampoco ¿Cómo? sabías que Lenín Moreno pues era en realidad un lobo y era tu propio vicepresidente? Sí, pero aquí hay un hecho objetivo, los pagos. Primero, yo no conozco a los empresarios, creo que conozco a uno que es economista, y por ser economista, tal vez alguno lo ha de haber visto, pero no es que los identifico, ¿no? Segundo, de lo que he revisado, ¿ya? Han sido, ya, hay facturas hasta para movimiento de tierra, o sea, éramos muy cuidadosos, o sea, de que todo sea muy transparente. Tenemos el certificado de compras públicas y todos los contratos fueron bien dados. ¿Cuáles fueron? ¿O cuál fue la corrupción que no pudimos controlar? Esa corrupción ya de una cuenta secreta en Andorra. Para controlar eso debe eliminar los paraísos fiscales. Todos los que hablan de lucha contra la corrupción, que no sean hipócritas. Y empecemos eliminando los paraísos fiscales y verán cómo se elimina gran parte de la corrupción transnacional, que es la más grande, la de cuello blanco, ¿no? Entonces, esa corrupción es muy difícil de controlar porque no es observable. Pero saber que le están dando un contrato inmerecido a una empresa, pues sí es más observable ya. Entonces, te aseguro que aquí eso no ha existido. Para que haya soborno, no es que yo le doy plata a la ministra de Salud para que el ministro de Obras Públicas me dé el contrato. No, le voy a dar plata al que me tiene capacidad de darme ese contrato, al ministro de Obras Públicas. Te aseguro que en este caso eso no ha existido, no hay por ningún lado. Nadie lo ha reconocido, ni la delatora, ni la cooperadora eficaz, tampoco lo ha reconocido, ¿no? Ningún empresario ha dicho, yo di plata para que me dé un contrato. No, yo di plata para pagar la fiesta de Navidad de los hijos de los conserjes, para la tarima, para inaugurar el infocentro que yo mismo construí. Y dicen que es para campaña de Alianza País. Pero nadie, porque no existe, ha reconocido, porque no sería verdad, que se dio plata a cambio de un contrato. Y eso es cohecho. El resto es cuento. Oye, ¿y la CIA sí persiguió el dinero de Lenín Moreno y ahora lo tiene ahorcado, ¿no? ¿Y lo manipula o cómo es más o menos? Esa es una de las hipótesis, ¿no? Que lo que nosotros descubrimos el año pasado, esa cuenta 100-410-71378, mira que aquí no es que yo creo, yo pienso, cuenta 100-4-10-71378 Balboa Bank, a nombre de INA Investment, INA, las hijas de Moreno se llaman Cristina, Karina, Irina. Esa es la cuenta de Moreno y su familia, donde han depositado comisiones, por ejemplo, por la construcción de hidroeléctricas, empresas como Sinohidro, a través de testaferros, amigos íntimos de Moreno, como Javier Macías, como Conto Patiño. Todo eso se sabe. No han movido un dedo, porque tiene la protección de Estados Unidos. México puede moverlo. Bien. México con su, ¿cómo se llamará en México? La UAFE se llama en Ecuador, la Unidad de Análisis Financiero. Puede pedir la información de esas cuentas y demostrar, pues, los movimientos que tuvo. De ahí se compraron muebles de lujo para Moreno, departamentos en Alicante, de lo que sabemos, hay mucho más. Y sobre todo, de dónde vino el dinero. Pero no han movido un dedo, porque saben que los corruptos son ellos. Dios. Bueno, la Corte Suprema de Ecuador dice que tienes que pedir disculpas y además un curso de 300 horas para que te enseñen ética. ¿Pedirás disculpas a los ecuatorianos que no están de acuerdo contigo? Que no están de acuerdo conmigo, siempre pedimos disculpas si cometemos un error por haber apoyado a Lenín Moreno, pero ya estoy viejo pues, para estas cosas. Primero, ni, recién me entero, ¿no? Porque la demanda no está todavía por escrito. Segundo, ya son payasadas, ¿no? Ya son payasadas. Se ve el afán de esta gente de humillar. Por ejemplo, me suprimieron 25 años los derechos políticos. Es claro, porque quieren evitar que sea candidato, que sea posteriormente les gane las elecciones, porque por último me condenan por 8 años hoy y después de 5 años
por el 60% de la pena ya cumplida, pueden salir en libertad. Y si puedo ser candidato, los voy a derrotar y no tendrán dónde esconderse. Entonces me pusieron 25 años de inhabilitación política. Pero Es muy claro para dónde van los tiros. todavía estás joven, ¿no? Así que Sí, ese pero no fue un era mi chiste. interés continuar la carrera. Ah, bueno. Primero, nunca he creído en carrera política. Hoy. Creo que la política es para servir y uno debe estar donde más útil es. Si es, debe ser secretario o presidente, lo importante es servir. Pero tienes que estar donde más útil es. Y necesitamos ganar las elecciones. Por eso era mi interés de participar en estas elecciones. Entonces, pero están haciendo lo imposible para evitarlo. Bien, oye, y no, con esto que me dices, ¿no hay alguien en Ecuador o tú mismo, no puedes levantar una denuncia para que se investigue a este señor Moreno y todas esas cuentas macabras y trágicas para el propio pueblo ecuatoriano, Rafael? Se lo ha hecho. Se presentó la denuncia a un asambleísta nuestro, Ronnie Aleaga. Presentó la denuncia en la Fiscalía Ecuatoriana, no ha movido un dedo. Esta denuncia está antes que este caso soborno. Y lo denunció el mismo Paquín electrónico que denunció el caso soborno, que en principio se llamó Arroz Verde. Maquiavélicamente le cambiaron el nombre por marketing judicial a caso soborno, para inducir a la gente a creer que había era soborno. Bueno, antes se develó el caso que se llamó INA Papers. Y no movieron un dedo, está la denuncia en la fiscalía, está la denuncia en la fiscalía panameña, pero ahí meten mucha mano los norteamericanos que están protegiendo a Moreno. Entonces, es durísimo, o sea, estamos en un mundo lleno de hipocresía, lleno de doble moral, donde lo importante no son los principios, los valores, sino si estás conmigo o contra mí. Si estás conmigo, eres un narcotraficante, eres un pillo, te vamos a proteger. Si estás contra mí, sé el tipo más íntegro, pero te vamos a hundir. Bien. Esto tiene que cambiar, es parte de la lucha. Rafael, la vida me ha enseñado que no hay verdades absolutas y que siempre se esconde algo o siempre se miente en algo. ¿Cuáles son tus mentiras que pudieron afectar Ecuador o te declaras un santo? Yo no creo, como te decía hace un momento, todo el mundo es capaz de las más grandes noblezas y las peores vilezas, pero tampoco creo que jamás hay alguien que diga toda la verdad. Sí, hay gente que dice toda la verdad, y eso es un problema en política. Yo vengo de la academia, donde no decir la verdad es un pecado. En política aparece el pecado decirla. Bueno, la vamos a seguir diciendo. No recuerdo que le haya mentido a mi pueblo, yo no soy mentiroso. Para mí es antinatural mentir, se me ve enseguida en la cara. Mi madre veía siempre en la cara cuando mentía. Entonces, créelo o no, es tu problema. Pero los jóvenes que nos escuchan no pierdan la fe. Hay gente buena y hay gente que no miente. Hay políticos que no mentimos. Bien, ya nos vamos. Aprovechando que eres un gran economista, pues no puedo perder la oportunidad. ¿Qué se nos viene encima a todos los latinoamericanos, no solo Ecuador, sino desde Argentina hasta México? La situación es muy grave, sobre todo para América Latina, ¿no? El estudio de la CEPAL determina a América Latina como la región más vulnerable y sobre todo Sudamérica. Porque aunque México también depende de commodities, Sudamérica depende mucho del mercado internacional, petróleo, carbón, minas, y todo se ha desplomado. Entonces, además de la crisis sanitaria, la pérdida de vidas, que es lo más importante, pero los costos para atender esa crisis, vamos a tener una crisis económica muy fuerte. Se calcula que cada vez ajustan los estimados, ¿no? Pero me parece que era 3,5 que podemos decrecer. Ecuador casi 5%, yo creo que va a ser más. Eso significa subida del desempleo, significa subida de la pobreza. Puede ser, haber crisis bancarias, no salimos de esta solo, necesitamos apoyo internacional. Estamos en una lucha para que el Fondo Monetario haga emisión de lo que se llama derechos especiales de giro, es una moneda contable que sirve como reserva en los respectivos países y eso da liquidez a los países para reactivar la economía. Habrá que condonar, menos flexibilizar deuda externa, habrá que hacer paquetes de ayuda de los mismos organismos multilaterales de crédito y de los países más ricos. Ojalá después de esta crisis entendamos que estamos en el mismo planeta, en el mismo barco, en la misma aldea global, que ya no es que nos hicieron creer que yo podía hacer lo mejor para mí, buscar el lucro y el resto se daba por añadidura, ¿no? La mano invisible de Adam Smith y que no éramos interdependientes. Este virus no ha demostrado lo interdependientes que somos. Que para vivir bien tiene que vivir bien el otro, para estar sano tiene que estar sano el otro. Entonces, ojalá lo hayan entendido los países más ricos, porque se van a requerir paquetes de ayuda para las economías más débiles y en general para las economías en vías de desarrollo. ¿Donald Trump va a atacar Venezuela? No creo que sea tan estúpido, porque tendrá otro Vietnam. Yo creo que está provocando nada más, pero y desviando la atención del pésimo manejo de la crisis del coronavirus
en Estados Unidos, además que está muy preocupado porque ya empezó a tener efectos económicos, ya venía el problema económico de un poco antes, pero con la crisis de coronavirus se han acentuado y eso lo puede llevar a perder la elección de noviembre. Se desmorona Estados Unidos, ayer revisaba las cifras, hasta un 75% de recorte del Producto Interno Bruto de la primera potencia mundial. Si el virus cruza el verano, ¿se cae Estados Unidos o resurge o no se muere? No, porque la riqueza real es el talento humano y eso le sobra a Estados Unidos y ahí están sus capacidades tecnológicas, sus capacidades físicas. En verdad, el segundo trimestre me parece que va a crecer 36%, lo cual es una brutalidad. Sí. Pero se esperaba que el tercer trimestre se recupere un poco. Si continúa el decrecimiento, por supuesto, puede ser una catástrofe, pero al final del día, ¿no? Sigue ahí las carreteras, las hidroeléctricas, las industrias y sobre todo sigue el talento humano, la tecnología, el conocimiento. Y esa es la verdadera riqueza de las naciones. Ese es el verdadero poder de Estados Unidos. Entonces podrán decrecer grandemente por un factor externo, una epidemia, pero se van a recuperar. O sea, no es que va a desaparecer Estados Unidos. ¿Cómo ves la actuación del presidente de mi país, Andrés Manuel López Obrador? No conozco a fondo la experiencia mexicana. Me parece que bien, México no es de los más afectados, pero deben tener cuidado. Algunas veces uno no toma en serio esto hasta que es demasiado tarde. En principio se porta el virus y se es asintomático y después cuando uno se da cuenta que está el coronavirus ya es muy tarde porque estuve en la reunión, estuve en la iglesia, estuve en el cine y se contagió todo el mundo. Entonces, esto no es juego, esto es muy grave, a tomarse en serio el aislamiento, a tomarse en serio las pruebas, a tomarse en serio tener hospitales listos, el equipamiento adecuado, respiradores, personal médico, etcétera. Te hago la pregunta del millón y nos vamos. A ver, considerando el flujo de capital, que es muy importante para analizar toda la estrategia, incluso militar, considerando las variables financieras, viendo quién gana y a quién le conviene, ¿qué es para ti el coronavirus? ¿Fue un arma de biotecnología o es una mutación de un murciélago a un pangolín? No sé, pero ya estoy vacunado de las teorías del complot, ¿no? Que el 11 de septiembre, el 9-11 no fue el 9-11, sino que fue un misil que se disparó al Pentágono. O sea, si tú entras a Google, pon la Tierra es plana, verás tres o cuatro videos que te demuestran, entre comillas, que la Tierra es plana. O sea, el que quiere creer se convence de cualquier cosa. Debemos ser críticos, debemos procesar información, pero no cree cualquier cuento y sobre todo esas teorías siempre de complot, ¿no? El malvado que hizo esto a propósito. Yo no creo en eso, soy escéptico. Bien, ¿qué le dirías por último a ese viejecito, a esa niña que estaba llorando ahí en Guayaquil, a muchos ecuatorianos que en este momento están llorando, que se pudo salvar incluso su padre, su madre, que se pudo salvar incluso su familia, que están en eterna desesperación porque los momentos, si tú lo sabes, son eternos, cada segundo es como días? ¿Qué le dirías a todos esos ecuatorianos que están llorando en este momento? Quisiera estar con ellos llorando. Me impiden regresar a mi patria. Yo estoy bien, seguro, me siento hasta mal por eso. Quisiera estar con ellos, arriesgándola bien. ¿Qué les digo? Ánimo, a tener fe. No los quiero engañar, esto va a empeorar. Pero a tener fe, y siempre hemos salido adelante. Lo volveremos a hacer. Rafael, muchas gracias. Recibe un abrazo grande, apretado. Gracias Gracias. a ti, un fuerte abrazo a toda Latinoamérica y a cuidarse, por favor. Claro Hasta que sí. pronto. Saludos a tu familia. Dios te bendiga. Gracias. La situación mundial del brote de coronavirus se empeora cada día más. Y no precisamente por el coronavirus. Si el virus, ojo, sí está desatado. Pero también la ineficacia, la incapacidad, la tontería, la falta de previsión, la falta de visión o el egoísmo criminal están causando que las cosas sean peor. Desde la muerte de cada individuo hasta la muerte de la economía en muchos lugares, todo el mundo está a prueba, desde Asia que teme una vuelta del virus hasta Europa y ahora América Latina que la curva les está pegando. Según las Naciones Unidas, la ONU, esta es la prueba más grande que enfrenta el mundo. La prueba más grande que enfrenta la especie humana, es la prueba más grande que enfrenta usted. La ONU considera que es la prueba más trágica y mortal que se ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial, así de ese tamaño. Buenas noches, si es que se puede decir buenas.